Siempre que se juega un partido por estas tierras es motivo de gran expectación y emoción, y el día de hoy no es la excepción. Un clima maravilloso que nos acompañará durante todo este emocionante encuentro. Dicen que el estadio se va a llenar y esperemos que la afición lo disfrute al máximo. Los saludamos a todos, junto al doctor García, quien nos iluminará con sus acertados comentarios de experto. Es un lugar realmente impresionante. Este gigantesco recinto ha sido la sede del Sao Paulo desde 1960. El estadio Cícero Pompeu de Toledo, quizás más conocido como el Morumbí. ¡Ah, caray! Las cosas ya están en marcha. Sao Paulo contra Santos Laguna. Bruneta hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más. El entrenador no luce contento, creo yo. Movieron el balón como si no hubiera urgencia por anotar. Ambos equipos están jugando con miedo y muy tranquilos. No se ve que nadie quiera atacar. Es una buena carrera por la derecha. ¿A dónde llegarán? Aquino. Salió del terreno de juego. Campos. Lo obligan a retroceder. La controla Torres. Aquino. La controla Campos. Pasando ya por el primer tercio del partido. Qué bien la paró. La juega por... ¡Impactó el balón! Pase filtrado. Conspira por el costado derecho. Pase al hueco. Tira el centro. Y allá va. Ese fue un buen esfuerzo por abajo. El contacto fue bueno, pero parece que se equivocó al momento de buscar la pelota. A ver si la puede controlar. La pelota traspasó la línea. Prefiere irse a la segura. Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. A decir verdad, quizá este no era el partido que muchos esperaban, ya que a pesar de todos los esfuerzos no ha caído el gol. Incluso los cracks deberían ponerse a reflexionar. ¿Qué opina, doctor, de la primera mitad? A pesar del marcador, queda muy claro quién es el mejor a la hora de generar oportunidades. Si las cosas siguen así, entonces es muy claro quién va a ganar el partido. No creo que haga tanta falta hacer muchos cambios para que una de esas oportunidades termine en gol. La historia nos dice que estamos 0-0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. Substituição no time do São Paulo. Camisa inicia el segundo tiempo. Como goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado. Ojalá se los haya ahorrado para la segunda parte, porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía. No, se la quitaron. Qué buena jugada. Sao Paulo ha cambiado la configuración del equipo en el medio tiempo. Los cambios en el descanso no afectan al número de sustituciones que puedas hacer. Así que probablemente sea un buen momento para probar alternativas. Aquino. Es una muy buena oportunidad para contraatacar. Así es como resuelve un experto.
Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Parece una jugada de peligro. Linda pelota que bien lo vio. Bien jugado, bien anticipado. Cervantes. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. La juega hacia la derecha. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Un juego apretado y antiguo este, ¿eh? Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora. No hay un claro avance hasta ahora. Ningún equipo ha tenido una buena oportunidad para gol. Pero no puedo quejarme porque se debe a sus increíbles defensas. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. No lo pueden parar. Se mantuvo firme y sólido. Pelota a la derecha. Un pase bastante impreciso. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Cuidado, que esta es muy buena. ¡Atención con esta! ¡Mira todo el espacio que tienen! ¡Bruneta! Y esta es la última jugada del partido porque el árbitro ha dado el silbatazo final. Si los entrenadores fueran honestos, te dirán que lo mejor es no llegar a esta instancia. Pero es que necesitamos a un ganador. No queda más que reunir a sus jugadores y hacer que se enfoquen. Final del tiempo reglamentario con empate en el marcador. Así que el partido se decidirá en los penaltis. Aquí está el primer lanzamiento. Está obligado a meterlo. Ahí viene el primer penalti. ¡El disparo, gol! Definió como los que saben. Preciado. Tiene la mirada puesta en el gol. ¡El impacto, gol! ¡Qué bien aguantó la presión este muchacho! Aquí viene el segundo de la lista. ¡Gol! A la derecha del portero. Desde que tomó la pelota y la puso en el manchón penal, nunca perdió el control de sí mismo. ¡Gol! Fue al lado izquierdo de la red. Ejecución perfecta del penal. Engañó también al portero, que no salió ni en la foto. Y el tercer hombre se dirige hacia el manchón penal. Necesitas estar bien concentrado en situaciones como esta. Y fue exactamente lo que mostró. Ya estamos a la mitad. El guardameta lo detuvo. Atajó el penal. Sao Paulo tiene la oportunidad de irse 2 goles arriba. Así se hace, engañó muy bien al portero. La ventaja es de 2 goles. De él depende que sigan en la pelea. ¡Qué atajada! La jugada de la victoria. ¡Qué partido tan igualado! No hubo forma de deshacer el empate. Eso sí, los ganadores no se pusieron nerviosos. El encuentro fue sordo, rocoso y de esos que se definen a base de mucho esfuerzo y sacrificio. Pero al final terminaron en la cima, así que valió la pena. Se ha terminado una jornada más espectacular de fútbol de primerísima calidad. A nombre del señor García y Martinoli nos despedimos. Hasta luego. Luis García, ha sido un honor, doctor. Señor Martinoli, un placer, un gusto como siempre.